pudiste hacerle eso a mi hija? ¿Hola? Es verdad, sabes que lo siento mucho. Tú no tienes la culpa, Pixel. Yo ya sabía que no me daría un abrazo. Pero a mi hija, lo que le hizo... Es verdad, tienes toda la razón. Por cierto, ¿verdad? ¿Nos podríamos ver? Hay ciertos detalles que no me cuadran bien. No sé qué te haya dicho mi madre, Fikret. Tampoco me importa. Estoy muy cansada. No insistas, te lo pido. Por favor. Felices porque encontró a su madre. Y la vieja casi nos da una paliza. Bueno, cálmate. Ya pasó todo. ¿Y cómo es la casa de los millonarios? Y Peck, mi mamá tiene un dicho. No hay discurso sin mentiras ni dinero sin pecados. Pero, ¿cómo es la casa? Inmensa. Pero ya puedo entender por qué los ricos quieren casas tan grandes. Así no tienen que verse las caras. Tienen como 1,000 cuartos. El de Duru, el de Shaheen, el de Elle. ¿Shaheen? ¿Es tu primo? ¿Qué edad tiene? ¿Qué más da, Ipek? Ese tipo es un patán. Solo preguntaba por curiosidad. ¿Y Duru? ¿Cómo es? ¿Es bonita? ¿Y qué más da si lo es? Eso no tiene nada que ver conmigo. Ay, mira, aquí están. Vendrán a disculparse. Marve. Marve, sé que estás molesta. Por eso nosotros queríamos venir a decirte... Mira, ¿sí? No me importa. Me dolió por mi mamá. ¿Ella está? Está en casa. ¿Dónde viven? Lejos. Déjennos en paz. ¿Está bien? Necesitamos pedirle disculpas a la señora Ferda. Si quieren, puedo acompañarlos hasta allá. No queda muy lejos. ¿Y Peck? ¿De verdad? Uh-huh. Bueno, te lo agradezco. Nos vemos luego, supongo. Por cierto, yo me llamo Ipek. Y ustedes, Shaheen y Duru, ¿verdad? Un placer conocerlos. Un placer. Marve me habló mucho de ustedes. Seguro que nada bueno, y tiene razón. No, no, no me dijo nada malo. Yo vivo con mi hermano en el piso de abajo. Y la señora Ferda y Marve viven arriba. ¿Madrina Ferda? ¿Duru? ¿Shaheen? ¡Qué sorpresa! No esperaba verlos. Pasen adentro, pasen. Felicidades, madrina. Gracias, hija. Pasen. Bienvenidos a mi casa. Muchas gracias. Pasen, hijos, pasen. Y Peck, hija. Vuelve al negocio. No dejes a Marve sola. Sí, madrina. Gracias. Fue un gusto conocerlos a los dos. Nos vemos otro día. Nos vemos luego. ¡Ay, chicos! No esperaba que vinieran. ¡Bienvenidos! Adelante. Pasen. Vinimos a pedirte disculpas por nuestra abuela. Bueno, chicos, ella es su abuela y mi madre, supongo. Tantos años sin saber de ti y no entiendo por qué se comportó así al verte. Imagino que la sorpresa fue demasiado grande. Bueno, pero no se queden aquí. Podemos hablar adentro. Tienes una casa muy bonita. Es modesta porque vivimos solas las dos, madre e hija. Pero siéntanse en su casa. Chicos, no puedo decir nada sobre lo que se siente el perder un hijo. No se lo desearía ni a un enemigo. Pero toda esta situación no fue justo que lo pagara contra Marve. Cuando vi cómo trataba con desprecio a mi hija,
No pude soportarlo más. Perdón por perder el control. Eso es lo que no entendemos. ¿Por qué está tan enojada? Si tú sabes algo, por favor, dinos. Creo que la puedo entender. Verán, no todo el mundo podría ser capaz de reconocer sus propios errores, y todos los cometemos. Pero a veces las consecuencias son duras. Ese odio no va dirigido a mí. ¿Entonces para quién? Ella misma. Cada vez que me ve, tiene que enfrentarse a sus propios pecados. No se trata de que yo la perdone. Lo difícil es que ella se perdone a sí misma. Como sea, les voy a preparar algo para que puedan comer. Es que no queremos molestarte. Pero si no es molestia, para una vez que vienen a verme, vuelvo ahora mismo. Ay, Ayar, ¿serías tan amable de tomarme la presión? Claro, debe estar alta. ¿Cómo no se va a enfermar? Con esa mujer que vino diciendo que es su hija. Tienes razón. La hija que maté cuando tenía un año, pero olvidé enterrar. Escucha, Ayar. Te lo vuelvo a decir. Si vuelve a venir, no la dejes pasar. Esa mujer es un escorpión y no puedo dejar que se acerque a los chicos. Señora Perian. ¿Tiene 15-9? De momento está controlada. Le prepararé una limonada ahora mismo. ¿A dónde fueron los chicos? Se fueron sin decir nada. Están alterados. Habrán ido a pasear. Que lo disfruten. ¿Qué pasa? ¿No les gusta? Disculpen, es que como no los esperaba, solo teníamos esto. No. Es que cuando vi el tomate sin piel... Ah, claro. Es que siempre pelo los tomates. Nunca los comía de niña. Creía que no podía tragar la piel y se me quedaría atorada en la garganta. Podemos cambiarlo si quieren. No es eso. Mi mamá siempre hacía lo mismo. Por eso nos sorprendió. Ella no los comía. Entonces es verdad. Aunque los hermanos vivan separados y nunca lleguen a conocerse, se siguen pareciendo en algo. Que descanse en paz. Amén. Pero vamos, chicos, coman. Vamos, coman algo. Qué contenta estoy de verlos. No saben lo feliz que me hacen. El verlos aquí me pone muy contenta. Buen provecho. ¡No! Nadie nos puede molestar ahora. Mis dos sobrinos vinieron de visita. Pero si la llamada es importante, ¿puedes responder? No, nada de eso. No hay nada más importante que tenerlos a ustedes dos conmigo. Qué buena mano. Están ricos. Buen provecho. Dime. Señor, creo que los neumáticos están fallando. Pensé en ir a la gasolinera a revisarlo. Está bien. No puedo creerlo, de verdad. Los hijos de la hermana que nunca pude llegar a conocer vienen a visitarme y aquí estamos charlando como si nada hubiera pasado. De verdad que la vida es increíble. También hay cosas más increíbles que la vida. Como la forma tan cruel en la que te trató la abuela. Es que yo no la entiendo. No lo sé. No lo sé. De verdad no lo sé. Y tampoco entiendo. Pero olvidémonos de eso. Ustedes están aquí, es lo importante, nada más.
¡Ay! ¿Por qué no nos tomamos una selfie los tres juntos? Para tener una foto de la tía y los dos sobrinos. Bueno. Sonríen. Toma otra más. Toma varias, ¿quieres? ¿Para verlas? A ver. ¡Ay, qué bonita sales! Tú también sales bien. ¿Tú crees? ¡Ay, mira esta! En esta salgo mejor. Sí. ¿Verdad? Me quedo con esta. Bueno, podemos vernos siempre que quieran venir aquí a visitarme. Ya vieron lo que pasa si yo voy a su casa. ¿Aras? ¿Dónde está Ferda? En casa, ¿por qué? Nada, iré allá, a ver si está. Hermano, ¿qué pasa? No, no es nada, ustedes sigan trabajando. Oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan alterado? Y yo qué sé, nunca me dice nada. Lleva un mes muy raro. No duerme por las noches y casi no come nada. Ni idea de lo que le pasa. Tomaste el camino largo para ir a la gasolinera, señor Aras. Me pregunto si ahora estás yendo a tu casa o a la casa de Ferda. Bien, ya guardé tu número. Bien, yo ya tengo el tuyo. Me alegra que hayan pasado por aquí. No saben lo feliz que me han hecho. Madrina, por Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? Vas a hundirnos a todos. También estamos felices, pero deberías visitarnos. ¿Por qué? ¿Para que mi mamá me persiga con un rifle? Eso no pasará. No lo permitiremos. ¿Qué tal si vienes mañana para desayunar? Quizás la abuela se haya calmado un poco. Debe ser difícil para ella este momento, el enfrentar esto de golpe. De verdad, chicos, no lo sé. Desayunar en medio de toda esta tensión, ¿en serio creen que sería posible? Lo creemos. ¿Creen que pueda darles un abrazo? Sí, claro. ¡Qué alegría! Gracias por venir. Ven. ¿Cuánto los quiero? ¿Qué pasa, Aras? No me asustes así. ¿Te volviste loca? ¿Qué estás haciendo? Fuiste con Marve a la mansión. Y por si fuera poco, traes a Duru y a Shahin aquí. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que te da más miedo, Aras? ¿Ir a la cárcel o que Duru se entere? ¿Cuál de las dos? ¿De qué estás hablando? No estoy ciega, ni soy idiota. Me fijé que llamaste a Duru por teléfono varias veces. Esas son ideas tuyas. ¿Puedes decirle eso a Fikret? Yo lo vi, Aras. Yo lo vi. Y no es imposible. Mi madre no logró impedir que Berna lo hiciera. Que se casara con Fikret, que no tenía dónde caerse muerto. Podrás estar con ella. Madrina, no estamos hablando de Duru. Estás jugando con fuego y nos vamos a quemar para todos. Para un gran éxito, hay que correr un gran riesgo, querido Aras. ¿Sí, señor Fikret? Ibas a la gasolinera. ¿Dónde estás ahora? Voy de inmediato, señor. Hablaremos luego. Cuando tú quieras. Thank you.
ser buena gente. Me cayó bien. A mí también. Pero mira, no le digamos a la abuela que fuimos porque se enojará. No, por supuesto que no. Ella tampoco nos dijo. Lo sé. La ablandaremos poco a poco. Lo primero es romper el hielo entre la abuela y la tía. Quisiera decirles algo. Claro, dinos. Esta tía de ustedes, ¿no les parece extraña? ¿Extraña, Ferda? Sí. ¿Qué tiene de rara? Hoy, cuando iba a entrar a la cocina, ¿cómo están, chicos? ¿Dónde está la abuela? ¿No ha vuelto a salir? Me pasé la tarde tratando de bajarle la presión arterial, pero no bajaba con nada. Ahora está descansando. No debe ser fácil que salga a la luz un secreto así. Debe tener la tensión subiendo y bajando. Gracias, Ayar. Buen provecho. Muchas gracias, Ayar. Papá, la abuela dijo algo hoy. En la discusión dijo que tú tenías que contarnos algo importante que nos interesa, ¿recuerdas? ¿De qué estaba hablando? A mí me pareció obvio. Tenía la vista de todos encima y quería desviar la atención hacia alguien más y, por supuesto, a mí. Supongo que lo consiguió, ¿no es cierto? Señora Ayar. Señora Ayar. Después de los comerciales, veremos la magnífica... ¡Hija preciosa! Ven a comer, te preparé tu cena favorita. Ven. No voy a cenar, estoy ocupada. ¿Qué estás viendo? ¿Las mansiones y vidas magníficas que llevan los millonarios? Yo lo que intento es que hagas algo más que verla. Hija preciosa, toda mi lucha es por tu bien. Para que no vivas como yo. Para que no tengas que sufrir lo que he sufrido yo. Aras vino otra vez. Buscándote. Lo mandé aquí. Vino corriendo. Dime, ¿por qué Aras está viniendo tanto? Y todo el tiempo preguntando por ti, ¿por qué? ¿Qué manera de darle vuelta a las cosas para desviar el tema? Mamá, no estoy hablando de Aras. Quiero saber qué sucede. ¿Por qué viene tanto? ¿Por qué te busca todo el tiempo? ¿Qué pasa? A mí no me engañas, Marve. Y peor aún, no te engañas a ti misma. Cuando aparece Aras, se te ilumina la cara. ¿Qué pretendes? ¿Qué esperas de él? ¿Vas a ser la esposa de un chofer muerto de hambre? ¿Esa es la vida que consideras digna para ti, eh? ¿Qué tiene de malo? ¡Es malo! ¡Muy malo! Teniendo algo más, con las posibilidades de algo mejor. ¡Claro que es malo! Se presenta una mujer con la foto de una artista y dice, quiero verme así como la chica de la foto. Y te plantas ahí, a trabajar, hora tras hora. Y cuando se ve en el espejo y mira la fotografía, pero si esto no es igual, no me veo tan bien como se ve la mujer de la foto. ¡Pero señora! Le puedo arreglar el pelo, no hago milagros. ¿De verdad quieres pasarte la vida secando cejas y bigotes? ¿Esa es la vida que deseas para ti? Como alguien que ha estado presa en ese estilo de vida toda su vida, es asquerosa, es insufrible. Pero es mi vida, mamá. Soy feliz, es suficiente. Suficiente para ti, pero no lo será para Aras. ¿Qué quieres decir? ¿Eh? ¿Por qué lo dices? Si lo digo, estarás triste. ¿Qué quieres decir? Mamá. Aras y Duru
Los he visto varias veces hablando por teléfono. Intenté confrontarlo, pero claro, él lo niega. Intento no creerlo. No es verdad. Solo lo dices para ponerme en su contra. ¿Verdad? Oh, mi pobre hija, niña inocente. Mi hija que se cree tan inteligente. Ay, mi pobre hija, mi hija preciosa. El día que Ara sea yerno de Fikret, salvará la vida de su hermana. Él es astuto. Y tú también tienes que empezar a hacerlo. ¿A dónde vas, Marve? Me voy al infierno, que es donde debo estar. Marve, por favor, deja eso. Escúchame, por favor, escúchame. Necesito aire. ¿Sí, mamá? Voy a tomar aire, vuelvo en una hora. El aire es lo único que tengo. ¿Se enamoró? ¿Y por eso la castigabas de esa forma? Claro que entiendo tu punto de vista sobre el amor, pero igual me intriga. Cuando te enamoras, solo piensas en alguien sin pensar en qué pasará al final. ¿El amor se acaba? Claro. O se transforma, se convierte en rutina. Escúchame. Te voy a dar una lección importante para la vida. Escucha bien. Cuando algunas relaciones mueren, el valiente se escapa y el cobarde se casa otra vez. También cuando algunas relaciones van a morir, el valiente se escapa y el cobarde tiene hijos. No puedo estar nada de acuerdo con eso. ¿Qué generalización tan exagerada? Es imposible que se cumpla con todo el mundo. Dije algunas relaciones, no todas. No seas una de ellas, por favor. Tampoco olvides esto. Si te vas a casar solo por amor, te vas a hundir. Porque no puedes cocinar y comer el amor. No te vistes con amor. No te tapa del frío. Es el mejor consejo de madre que tendrás. No te cases con el hombre que ames. Ama al hombre con el que te cases. Esto que acaba de decirme... sí suena como una madre. Vine a preguntarte lo mismo. ¿Por qué viniste? Siéntate. No hace falta. ¿Vamos a hablar de pie? Así es. Te pregunto algo antes de empezar. ¿Por qué atacaste a mi hija? No cuidó sus modales y me faltó el respeto. Y como eres su abuela, tenías que castigarla, ¿verdad? Como dueña de casa, la eché a la calle. Mira, tú... No volverás a poner un pie en mi casa nunca más. Y respecto a los chicos, no te acerques a ellos. ¿Qué? ¿No puedo ver a mis sobrinos? Ellos no son tus sobrinos. El día que pusiste tus garras en Fikret, moriste para mí. El día que murió mi hija, te enterré. Tú habías muerto para mí hace muchos años. Ojalá hubiera sido así. Me dijeron que te habías muerto. Muerta. Me escapaba de la escuela para buscar cementerios. Buscaba tu nombre en todas las lápidas. Lloraba de emoción cuando veía alguna llamada Perian. Creí que si estabas muerta, no era tu culpa. No me abandonaste. Luego entendí que eran tumbas de otras personas. Recé de rodillas por tantas Perian. Bien, que Dios las guarde. Desde ahora, ni viva ni muerta. Todo esto acaba aquí, ¿entendido? Te puedes ir. Por cierto,
Marv es una chica grosera y descarada. Pero tiene algo muy bueno, es honrada. Si llegara a enterarse de que su madre es un amante, sufriría. No te atrevas a meter a Marv en esto. Hola, Duro. ¿Estabas dormido? No, claro que no. No pudimos hablar hoy. Fue difícil. No me vas a creer lo que pasó. Aunque imagino que ya viste una parte en la mañana. Resulta que tenemos una tía que no conocíamos. ¿Recuerdas esa gente que se fue de la casa llorando? Parece que son mi tía y su hija. ¿Lo puedes creer? Luego mi abuela explotó hecha una furia. Y Shaheen y yo tuvimos que ir a disculparnos. Es dueña de un salón de belleza. Luego una chica llamada Ipek nos llevó a su casa. Y eso es todo. Ay, disculpa, llevo todo el rato hablando como loca sin parar. No, te escucho. Bueno, ¿y no te parece extraño? Sí. A veces la vida es muy rara, Duro. Si tienes tiempo mañana, ¿crees que podemos hablar? De verdad me hace falta. Claro que sí. Hablaremos. Bien. Extraño nuestras charlas. Yo también. Bueno, entonces, que descanses. Dulces sueños. Te enamoraste de ella. ¿Qué? Que sí la amas. ¿A quién? A ella. Adoro, la hija de tu jefe. ¿Cómo te enamoraste en 2 o 3 meses? ¿Es que acaso tienes corazón? Y yo pensando que eras tímido. No te entiendo. Yo creía que me querías a mí, pero que no te atrevías a decirlo. Pero no me quieres. Ahora lo entiendo. No, sí te quiero. Tienes que creerme. No me amas, Aras. Te amo igual que a mi hermana. Me ves como si fuera una hermana. Graciosa, dulce, simpática. Es solo Marve. Tu hermana Marve. ¿Verdad? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, ahora. Hace años que estoy mal. Lo sabrías si te hubieras fijado en mí alguna vez. Marve, Marve, espera. Marve. Marve. Marve, Marve. Siempre llamas a la puerta así. Y te oigo a la primera, todas las veces. Y aún así no te abro la puerta. ¿Por qué? Porque adoro escucharte como dices mi nombre.
Peck. Hey, Peck. Vete a tu cama. ¿Dónde estabas metido? Me tenías preocupada. ¿Qué hora es? ¿Trajiste a Duru y a Shaheen? Sí, ¿por qué preguntas? ¿Qué tienen que ver ellos contigo? ¿Por qué te metes? ¿Por qué me meto en dónde? No sé de qué hablas, hermano. Si no es asunto tuyo, ¿por qué? Bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué me gritas? ¿Les hablaste de mí? ¿Dijiste algo? No, no dije nada. ¿Por qué? No. Porque ellos no pueden saber que conozco a Ferda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No haces más que preguntar tonterías. Vamos, vete a tu cuarto y métete en tus propios asuntos. Buenos días. No. Buenos días. Ah, perdón. Oh, es la tía Ferda. Un minuto. ¿Cómo estás? Hola, Duru. Buenos días. Voy saliendo por si no has desayunado. ¿Es en serio, Ferda? ¡Claro! Voy saliendo. Bueno, entonces nos vemos. Bueno, hija. Un beso. La tía Ferda viene para desayunar. Ay. Espero que pueda hacer las paces con la abuela. Que tengas un buen día. Señora Yar, ¿pasó algo? Es que... ¿no has visto a ella? No la encuentro. No, pero anoche se quedó dormida con papá. Seguro está allá. Bueno, yo la busco.
Dijiste que tu tía viene a desayunar. ¿En qué terminó eso ayer? ¿Lo arreglaron? Ayer todo fue un caos. Fue tener el infierno en casa. No podía entender nada. Obviamente el abuelo oculta algo. Y claro que mi papá también. La única persona en la que puedo confiar eres tú. Bueno, claro, también Shahin, ¿no? Bueno, da igual. Nos vemos. Seguro. Dime. ¿Vas a venir a desayunar? Vaya. ¿Duru ya te lo dijo? Parece que no le oculta nada a su amante, ¿eh? ¡Qué bien! ¿Le estás escondiendo algo, Aras? Buenos días, madrina. Buenos días, Ipek. Vamos. Por educación uno se despide. ¿No te enseñaron eso? Hasta luego, madrina. Adiós, Ipek. ¿Qué pasa contigo? Ipek, vamos al trabajo. Vamos. ¡Marve! Se ve que está ocupada con ese pastel en las manos. ¿A dónde era? Señora, esa mujer Ferda llamó a Duru. Va a venir para el desayuno. Ya está en camino. ¿Qué dices? ¿Qué hago? Bueno, tranquila. Ya bajo yo. El comité de bienvenida. Ay, pero muchas gracias, chicos. Hasta trajiste un pastel, tía Ferda. Oh. Claro, lo hice para ustedes, para desayunarlo con té. Se ve bien. La abuela estaba de buen humor esta mañana. Todo va a salir genial. Espero que sí. Confío totalmente en ustedes. Ayar. ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Llama a una ambulancia rápido! ¡Abuelita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Reacciona! ¡Abuelita, por favor, tía! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Mamá! ¡Reacciona, por favor! ¡Mamá!